En horas de la mañana se presentó una conflagración, la cual emitía una gran nube de humo al interior de las instalaciones de la empresa Fertilizantes Colombianos. La emergencia se presentó en la antigua planta de aguas de la empresa Ferticol, donde se incineraron filtros y material plástico. Hasta el lugar llegó bomberos voluntarios con una máquina contra incendios, camioneta de apoyo y 12 unidades para controlar la conflagración. Aún se desconoce lo que pudo haber ocasionado el incendio en esta planta que se encuentra fuera de funcionamiento y según reporte de bomberos voluntarios, solo se registraron daños materiales.